Víctor Gil Pérez, tengo 66 años, estoy casado, tengo 3 hijos y bueno, pues me gustaría contar por qué nos llaman cola, porque en los pueblos tenemos la mayoría, tenemos apodos y el mío, pues en este caso es cola. Y voy a decir por qué nos llaman cola a la familia. Porque resulta que antiguamente llevaban los pantalones, por lo que me han contado, abiertos atrás también. Y el padre de mi abuelo, que parece ser que es al que le pusieron la primera vez cola, pues llevaba la camisa que se le salía por esa abertura que había atrás. Y entonces, que se te asoma la cola, que la cola, que la cola, que se le quedó cola. Nos siguen llamando cola, colicas a los hijos y a los primos y a todos cola. Y eso es una de las cosas porque el apodo. Las aficiones de siempre me ha gustado cazar. Me ha gustado mucho cazar desde chaval. Y luego pues tuve unos años en la juventud pues que también jugaba a la pelota. Había en la Bastida, participaba en un torneo interpueblos con los pueblos de Río Jalavesa. Claro, jugábamos La Guardia, Lanciego, Samaniego, Ollón. Y claro, pues había que ir a jugar y ellos venían aquí un domingo fuera y otro domingo en casa. Y entonces, pues una de las anécdotas de ese torneo es que con los que tuve que jugar, yo jugaba manomanista y tuve que jugar con el panaderito de Ollón, que era Clemente Arroyo, que era de mi tiempo, que después se hizo muy bueno porque empezó a jugar la botibolea y tal, él se hizo profesional y los demás nos quedamos ahí. Y sí, jugamos en Ollón, allá me pegó un repaso, pero vino a la Bastida y aquí las cosas cambiaron. Y eso, pues dentro de las aficiones, pues también me gusta mucho los árboles, la huerta, las viñas, lo he mamado y me sigue gustando mucho. Sí, aquí mi oficio, bueno, lo que nos hemos dedicado, la mayoría de la gente, pues es a la vitivinicultura. He sido empleado en una bodega, en la granja Remelluri, y luego pues yo tenía mis propias viñas y mi huerta, y ahí sigo con las viñas, ya me he jubilado de la empresa, y sigo con las viñas, que es la afición que nos queda ya a los un poco mayores. Y ahí estamos con las hortalizas y las viñas y demás. Sí, pues bueno, en nuestra juventud, una de las cosas que hacíamos pues los chavales era jugar pues a escondite, empezábamos ya a fumar algo, nos escondíamos porque en casa no nos dejaban fumar, claro, y nos metíamos a jugar debajo de la iglesia, enfrente del bar Manolo, el chiqui que era antes, nos metíamos por esa puerta y nos salíamos en el kiosco, o sea, una puerta que hay, encima del kiosco hay como una ventana y ahí salíamos, porque por debajo de la iglesia es todo pasadizos, pero pasadizos que pasamos de pie, está toda comunicada, toda con pasadizos, y ahí nos metíamos a jugar en el esconderite y a lo que tocaba. Otra anécdota importante que marcó mucho en la Bastida, porque aquello fue un golpe muy, muy duro, eran fiestas de agosto y la costumbre en los jóvenes era bajar al Molino Suso, al Ebro, a bañarnos, porque entonces no había piscinas, no había nada, y allá bajábamos la mayoría de la juventud pues a bañarnos. Y un día de fiestas de agosto pues bajaron a bañarse, entonces nosotros no bajamos, bajaron ellos que eran mayores, y uno de ellos llegó, era un tal Pepito, de una familia de ¿cómo era el apellido? Miguel, ¿cómo era? ¿Cómo es el apellido? No me acuerdo ahora cómo es el apellido. Tenía dos hermanos. De puro sabido, bueno, tenía dos hermanos, él era el pequeño, de tres hermanos, era Andrés, Miguel, de la Peña, creo que era, me parece que era de la Peña, y él Pepito, entonces, pues tendría, pues 18 o 19 años tendría el chaval, y se ahogó en el Ebro, joder, fue un palo, se pararon las fiestas, se cortó todo, no hubo ni orquesta ni hubo nada, porque ya digo, fue un golpe muy duro para el pueblo. Y desde entonces ya, pues aquella costumbre que teníamos los jóvenes de bajar a bañarnos al Molino Suso, pues ya se perdió, ya por miedo, ya las familias no dejaron bajar a los chavales y ya nadie ha bajado ya.
Y otra de las cosas que nos pasó, que es digna de contar, porque fue un golpe, en fiestas, las cuadrillas, pues teníamos cada cual nuestro zurracapote, teníamos nuestras blusas de cuadrilla y tal, y en una de estas estábamos en un zurracapote que teníamos ahí en la costanilla del hospital, en una cueva que era de Santa María. Teníamos el zurracapote y claro, estábamos dentro y los chavales más pequeños que nosotros iban, pegaban en la puerta, tiraban piedras, salíamos y no había nadie. Y llamaban, salíamos y no había nadie. Y en una de estas, uno de aquí, de un amigo, Pablo Santa María, que lo puede contar él también, pues cogió un vaso de zurracapote lleno y dice, verás, en cuanto llamen, se va a tragar el vaso limonada. Bueno. Llaman a la puerta, abre, ¡pum! Y tira el vaso. ¿Y quién era? El cabo de la Guardia Civil con el traje de gala que bajaba de misa de las 12, bajaba con sus estrellas, con sus galones, con su traje y lo puso perdido en el zurracapote. ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquel hombre? Aquel hombre nos sacó la pistola y nos pegó dos tiros de casualidad, pero ¡pum! Echaba a ver bajo. Luego al último ya. De momento nos iba a llevar a la cárcel, nos iba a matar a todos. Pero luego ya el hombre vio que era una cosa de chavales, que era una cosa que surgió así y nos perdonó y no pasó nada. Pero es digno de contar. En fiestas se hacían pues muchas cosas. Se hacían, entre otras, cuando se terminaba la orquesta ya, que cerraban todos los bares y ya no quedaba nada, pues ¿qué hacíamos? Pues ir a dormir a unas piezas que había, que estaban segadas, que estaban atadas, con haces de mies, y ¿qué hacíamos? Una especie de caseta allá, y allá dormíamos, bueno, lo hacíamos, pero a la mañana siguiente, cuando amanecía, unas gargantas, unas carrasperas de la rociada que había caído, y había que ir a dormir a casa después. Entonces, claro, cuando yo era chaval, pues en las casas, en la mayoría de las casas había burros, porque en la Bastida, como en todos los pueblos de Viñas, pues había burros en casi todas las casas. Y una de las veces, pues veníamos con la burra que tenía mi padre, y mi cuñado, un cuñado mío, venía con su burra también, con todas las mantas y con toda la ropa montado en la burra, tranquilamente, y uno que tenía un burro entero, un burro sin capar, pues se le escapó al amo y vino a galope tendido a montar a la burra de mi cuñado, que iba montado mi cuñado encima de la burra, que el burro que se sube, que la burra que brinca, que tal, que mi cuñado marchó al suelo con toda la ropa, con todas las mantas y con todo, y allá se prepara un espectáculo tremendo. Y el burro a montar a la burra. Sí, hombre. El burro era de Mariano González. No, Mariano Bola. Bola era el apodo, que teníamos todos un apodo. Pues el burro era de Mariano.